Terminé la hilera 36, así que me toca hacer la hilera 37 que está aquí. Vamos a apuntarlo con 37. Es una lazada, tres derechos, una lazada, una disminución simple, un derecho, dos puntos juntos, una lazada, tres derechos, una lazada, un revés. Vamos a hacer eso. La argollita, claro, como siempre, que siempre se va a seguir como está. Así que en esta hilera, la argollita nos toca cerrar y hacer la lazada en medio. Bien, entonces voy a hacer los dos de orillo que son revés. Ahora la argollita, que me toca montar el punto sobre estos y tejer un punto, la lazada y un punto. Ahí está. Entonces acá toca un revés y acá empieza lo que habíamos comentado, que se va a hacer una lazada aquí, porque ya toca, miren, la otra está después de 6 hileras, está la que toca, una lazada, 1, 2, 3, una lazada, una disminución simple, paso un punto, dejo el siguiente y monto el punto pasado, un punto derecho y dos puntos juntos aquí, y estás empezando a cerrar. Una lazada, tres derechos, 1, 2, 3 derechos, una lazada y ahora viene el revés y aquí se empieza a repetir, o sea que otra vez empieza la argollita y la parte del techito de la casita. ¿Ok? Entonces eso es lo que se va a repetir toda la hilera, argollita y el techito de la casita. ¿Okay? Terminé la hilera 37, así que vamos para la hilera 38. Aquí se teje todo como está, como siempre en la escalera, en las carreras de revés de la labor, se va a tejer todo como está. Aquí tocan los tres de la argollita, acá un derecho, y de aquí vienen los revés. Ahora van a hacer más porque ya hice aumento, una lazada acá y una lazada allá, así que ya no van a ser 11, sino van a ser 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y de aquí un derecho y a repetir todo de nuevo, o sea que se empieza otra vez la argollita y otra vez esto, o sea, tres revés, un derecho, los 13 revés y aquí empieza a repetir otra vez. Y eso es lo que se va a hacer toda esta hilera, del lado del revés de la labor. Entonces terminé la 38, ahora nos vamos para la 39. A ver, en la hilera 39 vamos a empezar a cerrar ya la punta del techo de la casa. Entonces nos toca hacer esta de acá, la 39, donde se ve que son 5 derechos, una lazada, una disminución doble, una lazada y 5 derechos. Bien, entonces esa es la parte que hay cambios, ¿no? Pero en realidad en la parte argollita siempre será argollita, este, según lo que le toque, ¿no? Así que aquí me toca hacer dos revés. Aquí toca la argollita, que son solo tres derechos esta vez, porque está ahí recién la lazada de la hilera tras anterior. Así que ahora solo me toca hacer tres derechos. Ahora acá un revés. Entonces aquí es donde empezamos con el diseño que hemos estado leyendo. Son 5 derechos. 1, 2, 3, 4, 5. Una lazada. Aquí la disminución doble con estos tres de aquí en medio. Paso un punto, dejo los dos juntos y monto el punto pasado. Ahora una lazada y otra vez los 5 derechos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí están los 5 derechos y ahora una lazada, un cambio de lado de lana para tejer revés
y cambio de lado otra vez para tejer los tres derechos de la argolla que estamos entonces repitiendo. A partir de que estamos haciendo la argolla, ya estamos repitiendo lo de aquí. O sea que de aquí hemos hecho la argolla, el revés, y nos toca hacer otra vez la cerrada donde viene la disminución doble aquí en el centro. Bien, entonces esto es lo que se tiene que repetir toda la hilera. Bien, miren, aquí ya terminé la hilera, así que me voy para la siguiente hilera en donde voy a tejer al revés. Y en esta va a ser igual que la hilera tras anterior que hicimos en el revés, o sea que cada punto se va a tejer igual y van a ser la misma cantidad de puntos, o sea que los tres de argollita como siempre, un derecho de acá y los tres al revés que van aquí y otra vez a repetir, que es la argollita, un derecho, la sección de los tres al revés de la zona del triángulo que se va aumentando, o sea, donde está el techo de la casita. Entonces, eso es lo que se va a repetir todo el hilera. Acá están los 13, 3, 6, 9, 10, 11, 12 y 13. Aquí está, ¿ve? Luego, para que vean que así es, porque a veces no le sale a alguien y piensa, no, no me salió a mí, lo hizo mal ella. Pero no, aquí está, miren, es un derecho, los tres revés de la argollita, un derecho, los 13 del triángulo que está creciendo, un derecho, los tres de la argollita, y así estos tres ya es repetir esto, así que así se va a repetir toda la hilera hasta llegar al otro lado. La hilera que hemos terminado fue nuestra hilera 40, así que ahora nos vamos para la hilera 41. La hilera 41 es esta, donde no se va a hacer más que jersey. Así que esta es una carrera muy bonita porque no me tengo que preocupar de nada, ¿ok? Pero sí, pues nos vamos a ver qué nos toca con respecto a la argollita. Bien, entonces en la argollita sí vamos a tener que trabajar. O sea, que aquí me toca estos dos revés. Y en la argollita sí nos toca montar el punto y tejer el punto derecho, la lazada y el punto derecho. Entonces aquí nos toca el revés. Y todos estos puntos, los 13, los voy a tejer al derecho. No hay nada más. No hay lazadas, no hay dos puntos juntos, no hay nada. Solo voy a tejer los 13 derechos. O sea que toda esta hilera voy a hacer los 13 derechos y la argollita con sus separaciones de los revés. Entonces estos son todos los derechos. Aquí están los 13. Ya están acá. Los 13 que se tejen al derecho, ahí está. Y un revés. La argollita es igual que esta de acá y ya se está repitiendo el diseño. O sea que eso es todo lo que vamos a hacer esta hilera. Entonces terminé la hilera 41, ahora me toca la hilera 42. Y la hilera 42 es igual que la hilera 40. O sea que el punto argollita y luego estos 13 de acá van a ser revés. Nada más. O sea que todo se va a repetir igual que la hilera 40, bien, y bueno, pues voy a seguir yo entonces con esto, y como ustedes ya lo han visto, entonces voy a cortar hasta regresar a la hilera 43. Terminé la hilera 42, así que empezamos la 43. Miren, la 43 ya empieza una lazada, tres derechos, una lazada, o sea que vuelvo a aumentar, fíjense que en esta zona no aumenté, porque como es cada seis hileras, ahora ya me toca aumentar nuevamente. Entonces acá hay una lazada, tres derechos, una lazada, una disminución simple, tres derechos, dos puntos juntos, una lazada, tres derechos, una lazada y un revés. Y acá a repetir. O sea que aquí me toca primero hacer la argollita y después esto. Bien, pero esto es lo importante porque este es el que hace los cambios. Bien, entonces voy a empezar eso. Ahorita voy a pasar la argollita. Esta es nuestra hilera 43, no hay que olvidarnos. Bien, paso este revés, esos otro revés. Aquí nos toca la argollita, que solamente nos toca tejer tres derechos esta vez. Un revés. Y ahora viene la lazada, el aumento. Aquí viene, ahora tres derechos. Uno, dos, tres. La lazada de la...
el techito que empieza, una lazada, una disminución simple. Aquí está. Ahora vienen tres derechos. Miren, justo van a caer los tres derechos en medio en estos tres. La lazada, el punto y la lazada, ahí es donde van a caer. Siempre, siempre chequeen eso. Uno, dos, tres. Y ahora vienen los dos puntos juntos. Una lazada, tres derechos. Uno, dos, tres derechos. La lazada que viene acá también de aumento, que le traigo la lana para adelante y le vuelvo a dar la vuelta para poder tejer revés. Entonces aquí dejo el revés y aquí me toca otra vez la argollita y empieza todo a repetir. Ok, acá están los tres de la argollita y de ahí viene todo igual como este de acá. Entonces esto es lo que se va a repetir toda la argollita y esta parte que ahora va a venir con aumentos en los dos costados, más la formación de del techito de la casita, ¿ok? Eso es lo que se va a repetir toda la vuelta. Bueno, entonces terminé la hilera 43, así que me voy para la hilera 44. En la hilera 44 vamos a tener más puntos ya en el triángulo, porque hemos hecho estas lazadas de acá, o sea que ya no van a ser 13, sino 15. Todo lo demás va a ser igual, o sea que estos de acá van a ser siempre los de orillo, la argollita siempre, tres revés de la argollita, un derecho que es la separación siempre de la argollita con el triángulo, y entonces aquí viene tejiendo los puntos estos que ahora van a ser 15, van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahí está, son 15 puntos. Ahora toca el derecho y aquí toca repetir otra vez la argollita y esto otra vez. O sea que eso es todo lo que se va a repetir en la hilera. O sea que van a ser los 3 revés, un derecho, 15 revés, un derecho. Y eso es lo que se va a repetir. Bien, entonces ya terminé la hilera del revés, que fue la hilera 44, entonces ahora me toca hacer la 45. La 45 empieza, bueno, siempre la argollita y luego de eso viene el revés y aquí va a empezar con 5 derechos. Aquí ya no va a haber aumento, 5 derechos, una lazada, una disminución simple, un derecho, dos puntos juntos, una lazada, 5 derechos y de ahí el revés y a repetir. Bien, entonces esto es lo que vamos a hacer ahora. Van a haber 5 derechos y esto de aquí. Bien, entonces como les decía, ya está aumentando las partes que van a quedar en jersey. Así que aquí vamos a tener 5 puntos al derecho en ese lado. Bien, entonces la argollita como le toque. Así que vamos con estos dos revés del orillo. La argollita me toca otra vez montar el punto y hacer un punto, una lazada y un punto. Ok, entonces acá viene un revés y empezamos con el diseño del triángulo este, de donde está el techito de la casita. Entonces es 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tengo acá los 5 derechos, justo cae aquí donde está la lazada, tomo una lazada, ahora paso un punto, esta es la disminución simple y monto el punto pasado. Y ahí hice la disminución simple, un derecho y ahora toca los dos puntos juntos. Una lazada y los 5 derechos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí están los 5 derechos. Ahora una lazada, no, perdón, cambio para adelante para tejer el revés. Una vez que tejo el revés, aquí empieza otra vez la argollita y luego la parte del techito de la casita otra vez. O sea que eso es todo lo que se va a repetir toda la hilera. Terminé la hilera 45, así que me voy para la hilera 46. Así que simplemente voy a tejer aquí en el revés como están los puntos. Los dos derechos de acá del orillo, como siempre. Los tres de la argollita. Uno, dos, tres. Un derecho. Y acá vienen los 15 revés,
de toda esta parte de acá del triángulo. Yo le digo triángulo porque, como ven, empiezo en una punta y está abriéndose. Así que es todos estos 15 al revés y otra vez a repetir la argollita, un derecho y otra vez los 15 al revés. Eso es todo lo que se va a hacer esta hilera. Y esa es nuestra hilera 46. Bueno, terminé la hilera 46, así que me toca ahora la hilera 47. En la 47, aparte de la argollita, vamos a hacer 3, 6 derechos. Voy a contarlo con este palito para que vean bien. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. La lazada, la disminución doble, la lazada y 6 derechos para acá. Bien, entonces eso es, ¿no? Para que lo puedan ver mejor. Ahí están. 3 derechos más 3 son 6. Lazada, disminución doble lazada. Y acá está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el revés, que viene entre argollita y el triángulo. Bien, entonces eso es lo que tenemos que hacer. Está fácil, ¿verdad? Porque solamente es de dimensión doble que va arriba. Perdón. El punto argollita le toca esta vez solamente tejer 3 derechos. Entonces acá está 1, 2, revés, del orillo, la argollita, 3 derechos, 1, 2, 3, un revés, y aquí los puntos derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí viene la disminución doble, una lazada, la disminución doble aquí. Monto el punto pasado, una lazada y 6 derechos, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí está, y acá toca un revés y empieza a repetir la argolla nuevamente. Bien, entonces esto es lo que se va a hacer esta vez. Ahí lo ven, y la argollita. Entonces terminé la hilera 47 y me voy para la hilera 48. En la hilera 48 se va a tejer todo como está. Inclusive estos de acá van a ser los mismos. Son 3, 6, 9, 12 y 15. O sea que todo es igual que la hilera a 44. Así que no hay ningún cambio. O sea, todo se va a tejer igual. Así que voy a tejer toda esta hilera para estar listas a la siguiente hilera, donde van a volver a ver aumentos. Ok, entonces aquí todo como está. Bueno, terminé la hilera 48, así que nos vamos para la hilera 49. En la hilera 49 va a venir, aparte de la argollita de acá, va a venir un aumento, que es la que les había estado contando. Entonces viene una lazada, estos 15 derechos y una lazada. O sea que en esta hilera se va a descansar de hacer este calado y solamente vamos a hacer los aumentos. O sea que solamente va a haber la argollita y estos aumentos. Vamos a ver, ya nos toca tejer. Bueno, esta vez la argollita sí le toca hacer la lazada. A ver, dejo estos dos revés, la argollita, un punto, una lazada, un punto, un revés, y aquí toca hacer un aumento. Hago una lazada y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y aquí me toca otra vez la otra lazada. Y aquí me toca el revés. Bien, entonces de aquí voy a repetir la argollita. Y esto todo lo demás se repite nuevamente. Así que esta es una hilera bien sencilla. Solamente hay dos aumentos en cada costado de la zona del triángulo, de esta zona que está creciendo. Bien, entonces esto es lo que se va a repetir toda la hilera.
Bien, entonces terminé la hilera 49, me voy a ir para la hilera 50. Entonces, en la hilera 50 vamos a tejer también todo como está. En esta parte de acá, ahora que hemos aumentado aquí y acá, entonces van a tener 17, ya no van a tener 15. O sea que aquí siempre empezamos con la argollita, ¿no? Aquí van a estar los tres revés de la argollita. Acá un derecho. Y todos estos puntos revés, inclusive las lazadas. O sea, estas lazadas que están en los costados, todas se van tejiendo al revés. Entonces van 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. ¿Ven? Entonces tenemos 17 puntos en esta parte de acá. Aquí me toca tejer un derecho y empezamos a repetir. 3 reveses, un derecho, 17 revés, un derecho. Así es lo que se tiene que repetir toda la hilera. Esta ya, esta es nuestra hilera 50. Terminé la hilera 50, así que ahora empiezo la 51. En la 51 sí se va a tejer, empezar otra vez a hacer el calado. Empieza con 1, 2, 3, 4, 5 derechos, una lazada, una disminución simple, 3 derechos, 2 puntos juntos, una lazada y 5 derechos para acá. Y el revés. Esto está repitiéndose como estos, con la diferencia de que cada vez hay más puntos. O sea que esto es idéntico que los otros que estaban ya saliendo y así va a seguir creciendo. Así que esta vez empiezo con 5 derechos, ¿verdad? Bien, entonces voy a empezar haciendo la argollita, como es el principio siempre. Esta vez va a tocar tejer 3 derechos. Aquí están los revés del orillo. Los 3 derechos de la argollita. 1, 2, 3. Aquí toca un revés. Aquí vienen 5 derechos, 1, 2, 3, 4, 5 derechos, una lazada, una disminución, 3 derechos, 1, 2, 3, 2 puntos juntos, una lazada y ahora otra vez 5 derechos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Y ahora me toca tejer un revés. Y eso se empieza a repetir. O sea que aquí empiezo otra vez la argollita tejiendo 3 derechos, ¿verdad? Entonces esto es lo que se va a repetir toda la vuelta. Son 5 derechos, lazada, disminución simple. 3 derechos, 2 puntos juntos, lazada, 5 derechos. Todo lo demás es repetir. Bien, entonces es así como voy a hacer toda esta hilera. Terminó la hilera 51, así que me voy para la hilera 52. La hilera 52 es igual que la hilera 50. O sea que se teje los derechos, derechos, y los revés, revés. Y los mismos puntos, o sea que son 3 revés de la argollita. Un derecho y aquí los 17 de revés, un derecho y a repetir 3 de la revés de la argollita y así sucesivamente, y así es como se va a hacer toda esta hilera. Bueno, entonces ya terminé la hilera 52, así que me toca hacer la 53. Ahorita voy a tener que leerlo en este papel porque yo el gráfico lo tenía en Messenger y de ahí lo estábamos viendo. Pero resulta de que ahorita está haciendo una actualización y se me ha plantado, estoy saliendo imagen negra, así que no, voy a tener que guiarme de este gráfico que fue donde mientras que yo iba tejiendo lo fui anotando. Entonces, de aquí es donde yo lo transcribí a ese gráfico que lo tienen ustedes en el video, porque ese lo saqué ya en la computadora. Bien, entonces ahorita nos toca la hilera 53, es esta, y acá está que me toca hacer la argollita.
Aquí sí lo grafiqué todas para no confundirme. Fui haciendo mientras tejía todo lo que tenía. Entonces aquí está la argollita, un revés. Aquí vienen 6 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una lazada, una disminución simple, un derecho, 2 puntos juntos, una lazada, 6 derechos. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un revés. Y eso es lo que se va a repetir. La argollita y esto de acá. Bien, entonces voy a hacerlo. Nos toca estos dos revés. 1, 2. La argollita. Un derecho. Se partió la lana. Un derecho, una lazada, un derecho, un revés. Y aquí empezamos con la parte del triángulo este que está creciendo. Un derecho, va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora una lazada, una disminución simple, un derecho, 2 puntos juntos, una lazada, 6 derechos otra vez, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que va a quedar 6 acá y 6 en este otro lado también. Y ahora un revés y a repetir. O sea que ahorita acá me toca hacer la argollita igual que acá. Y esto igual se va a repetir. O sea que ya estoy repitiendo. De aquí, a partir de aquí, ya estoy repitiendo. ¿Ok? Entonces así voy a tejer toda la hilera. Terminé la hilera 53 y luego tejí ya yo de una vez la 54 porque todo se hacía igual que la hilera 52. Así que son aquí los dos derechos, tres revés, un derecho. Estos de acá que eran los puntos revés del triángulo, y otra vez empiezo a repetir un derecho y los tres de revés, o sea, de la argollita, y así todo se va a repetir. Así que por eso es que ya ni lo expliqué, esta vez lo pasé de largo. Y entonces empiezo con la hilera 55. En la hilera 55, vamos a tener que todavía seguir con esto. A ver, ya en la hilera 55 toca en la argollita tejer 3 derechos, un revés, y aquí hay otro aumento, porque ya tuve completando las 6 hileras que se tejió sin aumentar, así que ahora le toca aumentar. Una lazada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 derechos, una lazada, una disminución doble, una lazada, y otra vez 7 derechos para acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una lazada, y el revés de la separación de la argollita con el triángulo. O sea, eso es lo que vamos a hacer esta hilera. Así que vamos a empezar con nuestra hilera 55. Bien, entonces acá son los dos reveses de orillo, los tres derechos de la argolla, 1, 2 y 3, un revés. Aquí toca otra vez aumentar, así que tengo que hacer esta lazada. Yo lo hago dejando la hebra adelante y cuando tejo el derecho, solita sale la lazada. Ahí está. Y ahora voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya están los 7 derechos que tocan aquí. Y ahora me toca la disminución doble. Entonces hago la lazada, paso un punto, tejo 2 puntos juntos, una lazada, y acá otra vez los 7 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y aquí el punto revés, pero la lazada de acá, que tiene que venir el aumento, porque tiene que venir los dos lados, y se me quería ir, y acá el revés. Ok, entonces de aquí a repetir. Ahora toca los tres derechos de la argollita
y otra vez empieza el revés y el triángulo este donde van a ir aumentos en los dos lados. Así que aquí también voy a tejer haciendo la disminución doble aquí y aumentando en los dos costados. Bien, entonces es así como voy a tejer toda la hilera. Tiene que quedar así. Terminé la hilera 55, me toca tejer la hilera 56. La hilera 56 estamos en el revés de la labor, así que voy a tejer estos de acá, los dos derechos. De aquí voy a tejer tres revés. Estos de acá que son los de la argolla. Un derecho. Y aquí ya voy a tener más puntos porque acabo de aumentar estas dos lazadas, una de acá y la otra de allá. Entonces vamos a tener 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 puntos. Ahora ya tenemos 19 puntos para tejer. Bien, entonces esos son los que vamos a tejer en el revés. 1, 2, 3, 16, 17, 18 y 19. Ya vieron que sí. O sea que esto les estoy haciendo para que ustedes observen de que sí cuadra, porque a veces dicen, no, a mí no me sale y seguro que está mal. Pero no, aquí está y así queda. Y esta es nuestra hilera de revés y así vamos a tejer toda la hilera hasta llegar al último punto. Bueno, aquí terminé la hilera 56, así que ahora me toca la 57, que tenemos que tejer todo derecho. No hay ninguna lazada, no hay nada que hacer en especial, solamente hacer la argolla, lo que va a tocar acá. La verdad que yo me oriento más con el dibujo que yo he hecho. Bien, entonces acá está la hilera 57. Aquí está, ¿ves? O sea, aquí sí se va a hacer la argollita. Un revés y aquí vienen todos estos al derecho, que no tienen ninguna lazada, no tienen nada especial, solo tejer al derecho. Bien, entonces eso es lo que voy a hacer ahora en mi tejido. Así que solamente me tengo que hacer la argollita acá. Aquí están los dos revés del orillo. Monto la argollita, punto para hacer la argollita. Dejo un punto, la lazada y un punto. Ya estuvo esto. Así que ahora toca un revés. Y todos estos van a ser derecho hasta llegar al siguiente revés. Y eso es lo que se va a repetir. Nada más, toda la hilera. Ok, acá van 3, 4, 5, 17, 18 y 19. Ahí estamos con los 19 puntos de jersey y la argollita. Eso es todo lo que vamos a hacer en la hilera. Terminé la hilera 57, que no tenía más que jersey, y ahora me toca hacer la hilera 58, que está súper fácil porque se teje todo como está. O sea que estos de acá, la argollita y todos estos revés, que son los 19 revés, y la argollita. O sea que eso es todo lo que se va a tejer. No hay nada problemático aquí. Bien, entonces yo voy a empezar acá los revés de la argollita. Un derecho. Y los 19 del revés y un derecho y así a repetir. ¿Ok? Así toda la hilera. Terminé la hilera 58. Entonces ahora me toca hacer la 59. Me falta ajustarla. Bien, entonces esta es la hilera 59 y vienen a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos derechos, una lazada, una disminución simple, 3 derechos, 2 puntos juntos, una lazada y 6 puntos derechos. O sea, el diseño de acá es el mismo que está acá. Lo único que aquí cada vez está aumentando más puntos, pues por culpa de los aumentos, ¿verdad? Así que esta vez van a ser 6 derechos para empezar la parte de los calados estos, que son de, que les digo yo, de techito de las casas. Bien, entonces aquí voy a tejer los dos revés. Aquí está, el orillo. Los tres derechos de la argollita, porque esta vez no toca hacer el dibujo, sino solo tejer al derecho. Un revés,
Y aquí está. Ahora toca tejer 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después de los 6 puntos, una lazada, una disminución simple, paso un punto, tejo el siguiente y monto 3 derechos. 1, 2, 3, 2 puntos juntos, una lazada y otra vez 6 derechos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya están los 6 derechos y ahora a tejer revés y la argollita que me toca solo tejer 3 derechos. Esto es lo que ya estoy empezando a repetir. Estos 3 derechos son los mismos que hice al iniciar. Estos 3 y después es repetir otra vez este triángulo aquí. Así que eso es lo que se tiene que repetir toda la hilera. Entonces terminé la hilera 59 y ahorita yo ya estoy haciendo la 60. Le empecé, aquí están los 2 derechos, los 3 revés, el derecho y los 19 revés. Se repite igual como la hilera antes anterior, que fue la hilera 58. Así que toda esta hilera del revés voy a tejerlo todo como está. Y entonces voy a terminar de tejer la hilera 60. Entonces ya terminé la hilera 60 y aquí está en esta fila y ahora me toca la 61 aquí en el frente. Bien, vamos a mirar qué pasa con la 61. En la 61 va a haber otra vez un aumento porque ya pasó 6 hileras. Y de aquí va a tocar 3, 6, 7 derechos, una lazada, una disminución simple, un derecho, 2 puntos juntos, una lazada y otra vez 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una lazada y el revés. Entonces vamos a ver eso. Acuérdense que son 7 puntos al derecho que tienen que haber en la parte del triángulo. Bien, entonces aquí vamos a hacer la argollita como le toca. Ahorita le toca que haga la parte del calado, así que monto esto aquí sobre los 2, un derecho, una lazada y un derecho. Ahora tejo un revés y de aquí empieza el triángulo y como tengo que aumentar dejo el revés acá adelante y tejo el derecho y me va a salir la lazada. Aquí está, entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya estoy 6, no, 7, perdón. Son 7 puntos al derecho. Y ahora aquí me toca una lazada, una disminución simple, un derecho y 2 puntos juntos. Y aquí están formando más la punta. Y ahora tomo una lazada y tejo otra vez 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Después de los 7, acá tengo que hacer otra lazada. Traigo la lazada y volteo al derecho para volteo la lana hacia el frente para poder tejer revés. Bien, entonces aquí está el revés, la argollita, y aquí ya estoy repitiendo porque esta argollita es igual que la otra del otro lado. Y tejo un derecho, una lazada, un derecho, un revés y empiezo a hacer la lazada otra vez y a repetir el diseño, ¿ok? Entonces esto es lo que se va a repetir toda la hilera. Mírenlo bien. Con sus lazadas en los costados. Y así se va a tejer toda la hilera. Terminé la hilera 61, me voy para la hilera 62. Que va a ser el lado revés de la labor. Todo va a estar igual, con la diferencia de que aquí, como acabamos de hacer aumentos, ya no van a ser 19, ahora sí que van a ser 21 puntos en esta zona. O sea que son 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21. Esos son los que se van a tejer revés. Entonces yo voy a empezar con estos dos puntos de orillo, como siempre, que son al derecho.
acá la argollita, que son ahorita tres revés, 1, 2, 3, y aquí voy a tejer un derecho, y todos estos van a ser 21 puntos revés, y después todo se va a repetir, o sea, la argollita y otra vez esto, y así toda la fila, pero acuérdense que aquí son 21, y de todas maneras se van a dar cuenta porque aquí esto las va a marcar, o sea, este derecho va a detener esto y ahí va a empezar la argollita, y así van a tejer toda la hilera. Esta es nuestra hilera 62, todo revés, con sus líneas de derecho. Entonces ya terminé de tejer la hilera 62, así que me toca la hilera 63. En la hilera 63, claro, aparte de la argollita, vamos a tejer estos de acá, 3, 6, 9. La lazada, la disminución doble, la lazada y otra vez 9 para acá y un revés. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer. Solo teje los tres derechos. Aquí está el revés del orillo y aquí están los tres derechos. 1, 2 y 3. Así va a tocar la argollita. Un revés. Y aquí derecho 9, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí la disminución doble, ahí se nota claro porque aquí están los tres que se van a tomar juntos. Ahora una lazada, paso un punto, tejo dos puntos juntos y monto el punto pasado. Y ahora sí, una lazada y otra vez 9 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí me toca cambiar para tejer revés. Y, o sea que aquí ya estaría empezando a repetir con esta argolla. Es lo mismo que esta argolla y estaría repitiendo. Entonces esto es lo que se va a hacer en esta hilera. Aquí lo ven. Y así se va a hacer toda la hilera. Bueno, ya terminé de hacer la hilera, donde teníamos que cerrar esto en la puntita, así que ahora volteo el tejido y me toca tejer todo como está, así que esta hilera es igual que la tras anterior, lo que está en revés, revés, y lo que está en derecho, derecho, y así se va a tejer toda la hilera, hasta el final, ¿eh? Entonces yo voy a ir avanzando, tejiéndola toda como está. Y acá son los 21 reveses. Terminé la hilera 64, me toca ahora la hilera 65. Estoy al final de este gráfico. Y en la hilera 65 solo se va a tejer al derecho todos estos puntos. No hay aumento, no hay ningún cambio. O sea que voy a trabajar sobre los 21, 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21. Sobre los 21 derechos, ¿ok? Entonces vamos a tejer la argollita como le toca. Esta vez le toca hacer el dibujo de la argollita. O sea, me toca montar el punto sobre los otros dos. Tejer el punto, la lazada, el punto. Ahora acá un revés. Y de aquí vienen los 21 puntos al derecho. Y de aquí a repetir otra vez la argollita y así toda la hilera. Así que en esta hilera descansamos del diseño. Bien, entonces así vamos a tejer toda la hilera. Esta es nuestra hilera 65.